que está por aquí Matías Rossi. Ponele vos el título. Buen negocio. Hicimos el trabajo hasta donde teníamos el auto este fin de semana. Nos vamos con un buen colchón de puntos. Mirá, te doy opciones. No, la verdad es que una carrera en la cual intenté salir a ganar con ese plan de carrera, pero no tuvimos el rendimiento de otras fechas. Algo sin duda estuvo diferente. Tendremos que intentar ver qué cosa fue. No nos sirvió el resultado porque yo tengo un mejor resultado. O sea, esta carrera para mí fue de descarte. Entonces no fue una buena carrera en función del campeonato, pero no había más. O sea, fuimos hasta donde pudimos. Llegando un momento de la carrera, cuando estabas ahí detrás de Milla, momento como que daba la sensación que no intentabas, no arriesgabas. No. ¿Ya pensaste este fin de semana lo descartamos? No tenía cómo. No, por ahí se ve a veces se ve un ataque de una manera o de otra, pero en realidad también depende del auto, cómo esté ese fin de semana. Y hoy no tuve el auto para atacar como otras carreras, entonces por eso es que llegaba atrás y no atacaba, porque cuando llegaba atrás de Matías, el auto perdía un poquito de carga aerodinámica, Matías hacía 3 autos de ventaja y bueno, no pudimos atacarlo como queríamos. Decías que el plan de carrera era salir a ganar, pensando que había auto para avanzar, para ir ganando más lugares. Exactamente, sí, principalmente Ariel por la última carrera, que en Paraná tuvimos un ritmo infernal y ganamos contundente. Y acá también habían funcionado bien otras carreras, pero bueno, hoy, como te digo, hubo alguna otra cosita que no estuvo como nosotros queríamos. La diferencia de puntos es amplia para venir en una semana a definir, sin penalizaciones, sin carrera clasificatoria. Sí, una carrera linda en función del campeonato. Creo que está totalmente abierto, si bien tengo diferencia de puntos, Canapino hoy estuvo muy, muy veloz, con un gran ritmo. Así que nosotros, bueno, a poner todo de vuelta, como siempre, como cada carrera, y pensar en andar rápido. Siempre es la filosofía que tenemos, porque el hecho de andar rápido es lo que nos llevó a este lugar. Entonces intentaremos estar un poco más rápido la carrera que viene y pelear por la pole. No pelean el campeonato, pero le quitan puntos a uno, digo, porque estuvieron rápidos los Renault también. O sea, el fin de semana que viene todo punto en juego, toda posición vale, y te vas de aquí sabiendo que Canapino está rápido, que los Renault están rápidos. Exacto, sí. Por eso lo que hablábamos ayer, hay que estar tranquilo. Es una categoría muy, muy competitiva. Hoy se lo vio a Arduzzo muy rápido, como bien vos decís, en un nivel que por ahí no venía estando. Y esto es así, el nivel acá de ingeniería, de los técnicos, es muy amplio. Canapino tampoco venía en este nivel, de hecho la primera clasificación que gana en el año fue acá, entonces también vimos en él un progreso. Así que nada, es así, lo tenemos bien en claro y bueno, estamos bien porque el auto mío ha estado muy firme durante toda la temporada y el equipo hizo un trabajo fantástico para llegar a una última carrera, como vos decís, con mucho punto de ventaja, pero sabemos que mientras haya posibilidades, los rivales, o en este caso Canapino, no se va a rendir. Gracias, Matías Rossi. Gracias, Ariel. Un abrazo, un saludo a los campeones. Rossi, el líder del campeonato.